yo estoy más que feliz porque ya los extrañaba y el día de hoy les tengo un unboxing más pasarela de un outfit que de verdad está increíble. No se lo pueden perder, hay medias, hay minifalda, chiquifalda. Bueno, bebés, por favor quédense a ver el video completito porque no se lo pueden perder, está increíble. Y bebés, si ustedes son nuevos en el canal, bienvenidos a su canal Cades. Esto es Trapitos al Sol. Recuerden por aquí suscribirse, tocar la campanita de notificaciones, dejarme muchas manitas arriba y por aquí abajito todos sus comentarios porque ya saben que yo los leo. Estoy pendiente de ustedes y les dejo también manitas arriba y muchos corazones. Habiendo dicho esto, bebés, vamos a iniciar con este videito unboxing que hoy tengo un súper, súper reto. Este unboxing tiene que ser lo más chiquito posible, o sea, casi casi que express. Entonces, este unboxing tiene que durar aproximadamente 3 minutos y en ese tiempo tengo que enseñarles las compritas y después nos vamos a modelarlo. Así que vamos a empezar rápidamente. Bueno, bebés, ya saben que esto lo traigo de la tiendita de la esquina, de la tiendita de confianza, así que ya se los he mostrado en otros videos. Ahora les voy a mostrar lo que tengo en estos paquetitos. Por aquí les voy a mostrar. Bebés, ya saben que en este canal somos amantes de las medias, así que traje medias de red porque sí, amamos las medias de red y hace un montón de tiempo que no tengo algo así por aquí. Así que vean esta belleza. La estrella de este día o la noche, como ustedes quieran verlo. Y vean qué bonito. Es red, pero algo diferente. Es algo en color blanco, porque de verdad siempre salgo con negro, entonces dije, no, hoy quiero cambiar, hoy voy a cambiar. Y pues traje este modelito que está súper coqueto. Vean el detalle del moño, me encanta. Y puestos se ven, uff, bebés. No es por antojarles, pero sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a correr porque este unboxing lo tengo que hacer muy rápido. Bebés, por aquí seguimos con las medias de red. Y este paquetito tiene algo de red, pero en color rojo pasión. Así que vean esto. Estas no me las voy a, probar hoy. Eso se los voy a hacer otro video aparte porque tengo algo especial. Porque ya viene mes patrio. Entonces estas las compré para algo de mes patrio. Pero vean, el diseño está súper bonito. Así que estén pendientes en los próximos videos. Y lo último que traje es un liguero. Bueno, este es un liguero. Nada más viene la pura liga, pero me quedó un poquito grande, así que, bueno, voy a hacerle unos pequeños ajustes y también se los muestro en otro video. Y bueno, espero haber cumplido con el reto de que este unboxing durara 3 minutos, nada más para terminar. Miren lo que me traía mi paquetito, ya saben que en esta tienda siempre me consienten, así que les voy a mostrar qué es. Chocolate, me parece. Sí, chocolate, este es mi premio por ir de compritas, así que, qué rico. Es como una galleta con chocolate, algo así. Pero dice, gracias. Así que bueno, habiendo dicho todo lo anterior, vamos ahora sí a lo bueno. Vamos a la pasarela a modelar este outfit blanco, súper bonito y coquetón. Así que quédense a ver el video completito. Y listo, bebés, ya estoy por aquí lista para hacer pasarela y mostrarles este outfit que a mí la verdad es que me tiene encantada. O sea, yo estoy enamorada de este outfit. Yo sé que a ustedes les va a fascinar porque las medias están maravillosamente lindas. Yo les voy a mostrar por aquí, piecito, piernita, cómo se ve. Y bueno, este toquecito del moño me fascina. La verdad es que es como el detallito tan coqueto que tiene la media. Y obviamente cambiarle un poco el estilo a esto de ahora de color blanco, pues la red se ve totalmente diferente. Estas medias son de red o rejilla, depende como las conozcan. Y la verdad es que a mí me gusta porque, ay bebés, es que yo empezando septiembre dije, vamos a utilizar los colores patrios. Entonces, primero va el blanco y vean esta chulada. Por eso estoy utilizando aquí en la parte de arriba una faldita súper bonita, lisa, totalmente blanco, donde deja ver este detallito de lo que traigo abajo, o sea, la tanguita que estoy utilizando. Y me voy a dar una vueltecita para que ustedes lo puedan ver por arriba, por abajo y por todos lados como nos gusta. Así que, vuelta, por favor. Y bueno, aquí les voy a mostrar este detallito súper lindo que es el moñito que sale de la falda. La verdad es que me gusta porque hace juego con las medias que tengo aquí, o sea, el moñito de las medias y el moñito de la tanguita que está súper bonito. Me gusta ese detalle así, detalles sencillitos, pero bueno, vamos a darnos otra vueltecita. Y ya está. Y bebés,
la blusita que estoy utilizando también como que tiene holancitos por aquí, entonces me encanta. Siento que hace juego con las medias, me gusta muchísimo el outfit completo, a pesar de que es blanco todo, no se siente como tan liso porque las medias le dan demasiada textura a este outfit. Y bueno, pues la verdad es que yo estoy fascinada, pero fascinada con este look, me encantó. Y por favor, aquí abajito en los comentarios ustedes tienen que decirme si les gustó, si quieren ver más medias de este estilo. Y si quieren ver también más vestuarios así como estos que últimamente ya les estoy mostrando. Y hoy tengo una sorpresa que darles. Ya vienen por ahí en camino nuevos outfits porque sí, estamos cambiando guardarropa, estamos cambiando de estilo, algo más atrevidón, algo bonito, algo chinchalone, bonito como nos gusta. Así que vienen muchos trapitos al sol, tienen que estar muy pendientes de los próximos videos. Y bueno, ya saben, no les tengo que recordar que este outfit completito va a estar por allá en mi canal de Hoop, así que ustedes pueden ir a verlo y pues allá también pueden comentar, se pueden suscribir y por aquí abajito espero todos sus comentarios. Así que bebés, recuerden que tenemos una cita por allá en Hoop, les acabo de subir nuevos videitos y antes, ustedes también pueden irme a seguir por allá por TikTok. Hay muchas cositas súper lindas de ropita, de cosas bonitas, bailecitos y todo lo demás. Y por aquí abajo les dejo mis redes sociales también para que me sigan y estemos en contacto. Así que antes de irnos, ya me estoy despidiendo, pero es momento de pasarela. Recuerden por aquí suscribirse al canal, tocar la campanita, dejarme todos sus comentarios, muchas manitas arriba, corazones. Y aparte, aplicar hashtag saluditos para que yo les envíe saluditos en el próximo video. Ahora sí, me voy, les dejo muchos besitos tronaditos y espero que este outfit súper bonito les haya gustado. Nos vemos en el siguiente videito. Este modelo.